Ahora me aparece. Ahora, ahora. Hostia, no me... Buah, espérate que esto están acompañados otra vez, eh. Vale, hay que chetarse. No me joda que no. Vale, vale. Vale, fuera. Fuera. Vale, me queda este. Bueno, me queda solo uno. A tomar por culo de aquí. Vale, ha tenido que ser un bug del juego. No, pues el juego me está yendo fatal hoy. No sé por qué, tío. O sea, entre que se me queda colgado. Ahora esto. Porque estábamos en el lugar correcto. Estábamos en el lugar correcto, pero no sé por qué, tío. No me iba. O sea, no me salía el tío. No sé por qué. Vale, ahora sí, ya nos podemos ir. Uy, hostia, casi no llego, tú. Pero vamos, que ya sí, ya vamos a la misión principal. Voy a hablar con esta, eso sí. Joder, es que la putada de esto que luego no me abren la puta puerta, tío. Lo malo de este punto es que luego no me abren la puerta y tengo que dar la vuelta entera. Vale, nos vamos y ahora entramos en el bar, tranquilito. El chico nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? Si buscas una buena vista, te vendría bien ir hasta la parte alta del cañón. ¿Merece la pena el paseo? No lo sé, yo nunca he ido. Es una subida demasiado empinada. Entonces, ¿por qué me lo dices? Hay criaturas por allí. Algunas no te comen. Parece el paraíso. Es una subida muy dura, pero encontrarás la forma. Y verás la majestuosidad de Kobo. En serio. Vale, muchas gracias, pero claro, si me dices, oh, encontrarás ahí, hay unas buenas vistas, tal, pero luego me dices por otro lado que hay animales que quieren comerme, hombre, se me quitan las ganas, llámame loco, llámame loco, a mí me quitan las ganas por lo menos de ir. Vale, entramos, hablamos con la chica esta, diciéndole que eso, que nos hemos encargado ya de ese. Cada vez van siendo más difíciles, los tíos estos, porque ahora se presentan en grupo. Y claro, en grupo ten cuidado, ¿eh? Una cosa es individual y otra cosa ya que son varios. Vale, la del sombrero. Uf, como tiene que tener las piernas, tío, todo el rato ahí apoyadas, ¿eh? Por última vez a los hermanos Finn, Aú y a su droide mascota asesino, Cleo, de camino al sistema no vagaron. Esos hermanos son duros de roer. Céntrate en acabar con uno para que no te avasallen por número. Me he enfrentado a cosas peores. Eso es lo que quiero oír, asesino. Vale, pues... Hostia, son tres... ¡Masi! ¡Hostia! ¡Ojo! Nos tenemos que enfrentar a la novia de Yo Juan, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Con la novia de Yo Juan, pero bueno. Es en otro planeta, no es en este. Así que, bueno, eso lo podemos dejar para más adelante. Madre mía, lo que tardan en abrir la puerta, en serio. Vale, un segundo, voy a entrar aquí. A ver si puedo pillar algo. Charlie, ¿haz el eco? No voy a hacer el eco porque es una puta locura. O sea, el eco... Te vendría genial. Fíjate en eso. Es que como que... No me hacen demasiada gracia, tío. Tiene buena pinta. Venga, los pillo. Yo por gastarlo, porque ya parece que no van a añadir más. Ese es uno de mis favoritos. Me lo llevo. Sabía que elegirías eso. Me llevo esto. ¿Reconoces las buenas ofertas cuando las ves?
Sí. Tú lo que quieres es colocármelo y ya está. Vale, la chaqueta. Sabía que eso te llamaría la atención. ¿Qué pasa? Hostia, el juego tiene muchos bugs últimamente, ¿o me lo parece a mí? No sé si que le habrán metido una actualización nueva y la actualización va como el puto culo. No sé, hostia, este el peinado parece el de Seamus, tío. El de, ¿os acordáis los que sois fan de la lucha libre? Seamus. De Seamus en el año 2015. Hostia, muy de Seamus este. ¿Te gustará eso? Vale, este es con una banda en la cabeza. Este. Bueno, está así un poco despeinadito, bueno. Pero no creo que pille mucho más, ¿eh? Bueno, este sí lo voy a pillar. Me llevaré esto de aquí. A mí también me encanta eso. Bueno, ya está. Uf, es que este eco es demasiado tocho, tú. Es que ese eco es demasiado tocho, tío. Por mí lo haría, pero es que es demasiado tocho, de verdad. Es demasiado tocho. Vale, ahora personalización, personalizamos a Cal. Pero nada, barba nada, chaqueta va a ser poncho, camisa. Vamos a cambiarle la camisa. A ver, bombardero, chatarrero, frontera. ¿Cuál fue el que pillamos, tío? Este de comandante. Hostia, este de comandante no está mal, eh. Venga, ponemos este. Me siguen dando trofeos cada vez que personaliza acá, ¿eh? Vale, pantalones. Pues mira, no está mal. Ahora, nuevo look. Nuevo look y ahora sí, rumbo a la misión principal, que me voy a tirar esta mañana, tío. Vale, no hay un punto de guardado. A ver, bueno, en verdad no estoy tan lejos, ¿eh? Se nota que es por aquí. Se nota que es por ahí. Estoy viendo un droid de tocho, ¿eh? Vale, el juego me va raro, lo confirmo, ¿eh? El juego me va muy raro, tío. Oigo mucha actividad imperial en las comunicaciones. ¿Cómo vas? Acabo de llegar al centro de control. Te avisaré si me encuentro con problemas. Vale, se confirma que es por aquí. Te doy la bienvenida. Soy Santari Kri, la directora de esta instalación experimental. Los protocolos de seguridad exigen que una persona se quede aquí mientras las antenas estén activadas. Gris, necesitamos a alguien aquí para activar las antenas, a no ser que uno quiera quedarse atrás. Espérate. Ah, sí, claro. Puedo enterarme de si hay alguien con ganas de irse al otro barrio. Tal vez Turgel. Tal vez Turgel no. Coño, que no había visto. Es que hay que tener vista en todos lados, eh. Vale, nuevo pomo. Y aquí para subir. Bueno, estoy. Bueno, sí, estoy en donde antes, ¿qué coño? Vale, ascensor. Y es lo que digo, es que tengo dudas si va a ser el último episodio hoy o no, tío. A mí el juego me está encantando, ¿eh? Charlie, confirma que te pagan. No, no me pagan, de verdad lo digo, ¿eh? Uy, ese material. Ese material me parece a mí que ve de. De todas formas, yo aquí estoy. Podemos ir. Sí, aquí yo he estado ya. Sí, aquí yo he estado ya, ¿eh? No me acuerdo si estuve fuera de cámara o estuve o grabando, pero aquí estuve, ¿eh? Uy. Soldados de la purga. ¿Qué están haciendo aquí? Venga. Para
No, es que se maten entre ellos. Protégeme. Acaba de decir uno, dame más. ¿En serio? Y me quedo sin fuerza. Bueno, el IQ, chicos, el IQ. Uy, cuidado. No me jodas. Vale, no, no, no. Primero lanza llamas, eh. Coño, que me matan. Vale, todo. Deténlos. Uno, ¿eh? Vale, uno fuera. Vale, y el otro dónde. No me lo puto creo. No, es que el juego quiere que hagas esto. Es que el juego quiere que hagas esto, tío. Es que no le veo otra explicación. El juego quiere que hagas eso, quiere que hagas esa técnica. Hostia, ahí puedo. Hostia, que no viene. Una ayudita, colega. Vale, hostia. Y me mataron. Venga, que se cargue el androide. Vale, bien. Dame un estimulante. Sí, ve de quiere escanear, pero...
fiable. No, no, definitivamente. El juego quiere que haga esto. Porque en circunstancias normales es que tienes que ser un pro. Nos estaban esperando. A lo mejor Boat les dijo que íbamos a venir. En circunstancias normales es que tienes que ser un pro, tío. Vale, quería escanear... ¿No quería escanear algo verde o...? Vale, pues se ve que ya no. Vale, aquí no puedo entrar. Aquí tampoco, ¿no? No. Pero vamos, que al final eso del digamos, controlar la mente de los enemigos es que te viene de puta madre. Para las hordas te viene de puta madre. Hordas no, oleadas. Todas las antenas están conectadas. Ahora solo hay que activarlas. Vale. Sí, solo hay que activarlas. ¿Y cómo las activo? Ah, vale, es aquí. Gris debió de cerrar la instalación cuando la evacuaron. Pero eso no nos va a detener. Nuestro objetivo es estudiar el aviso. Y lo que se conoce como materia de Kobo. Usando tecnología de ondas, hemos tenido cierto éxito disipando materia de Kobo. Lo que nos ha permitido... Y parecía un vial de estimulantes esto. ¿Qué nos espera en el abismo de Kobo? Únete a mí y lo descubriremos juntos. No puedo ir por aquí. Vaya por Dios. Ah, bueno, espera. Ve a la cubierta de observación para comenzar la alineación. Hay que reconocerlo. Cree pensó en todo. Hostia. ¿Qué quiere hacer, bebé? Zeta, lo has conseguido. Gris me informó de que necesitabas ayuda, así que aquí estoy. Qué viaje más largo, no habrá sido fácil. Puede que tenga 200 años, pero sigo tan viva. No habrá sido fácil, y el sitio estaba a 10 minutos del bar, o sea que vamos. Viaje... Es realmente maravilloso. ¿Puedes activar las antenas cuando estemos en posición? Oh, estoy lista para cumplir tu orden. Será un honor ver cómo el sueño de la maestra Cree vuelve a la vida. Por ti, maestra. Venga, otro trofeo. Uy, podemos ir a Tanalor. Vale, aquí sí que va a ser ya el... Enfréntate a Boud en Tanalor. No está mal la vista, ¿eh? Hoy estoy algo nostálgica, ¿sabes? La última vez que hablé con la maestra Cree fue hace 200 años. Ha llovido. Sin embargo, cuando veo su experimento iluminando el cielo... La siento a mi lado de nuevo. Entiendo. ¿Clara? Oh, Cal Kestis. No hay día que me levante sin agradecer que me sacaras de aquel túnel derrumbado. Buen viaje. Y si Daganguera pudo hacer ese vuelo, sé que tú también podrás. Bueno, pues... Ahora sí, a ver, tiene pinta. Viajando a Tanalor y todo. Y después atravesamos el abismo. A mí tampoco me hace gracia, pero es la única manera de llegar hasta Tanalor. Se viene pelea final. Ya sí que creo que va a ser el último episodio este, ¿eh? Madre mía, pues una buena subida, ¿eh?
Vale, ya por fin. Vale, pregunta que me hago ahora. ¿Va a pasar algo? En plan... ¿Van a pasar cosas antes de llegar a la nave? Vale, por ahora parece que todo tranquilo. Me gusta. ¿Viaje rápido o salgo directamente? Ah, voy a salir directamente. Yo qué, por si pasan cosas, ¿sabes? Que a lo mejor no pasa nada y si hubiera hecho el viaje rápido llego antes, que puede ser también. Vale, por ahora parece que todo tranquilo. Vale, veo bichos de estos que quiero recordar que son buenos. O me atacan. Ah, no, se puede montar. Vale, de puta madre. Es que mira, ahí arriba la granja se puede llegar, pero no sé cómo, tú. No sé cómo, ese es el problema. No sé cómo se llega ahí arriba, tío. Vale, tienen más conversaciones disponibles en el mesón. Bueno, a ver, ya no nos vamos a entretener más. Ya no vamos a entretener más. Vamos a donde hay que ir. A la quién sabe si última misión. Al final perfectamente podía haber hecho el viaje rápido, ¿eh? Al final yo creo que el viaje rápido lo podía haber hecho. Merrin, ¿qué pasa? ¿Estás listo para partir? Casi. Cuando nos enfrentemos a Bow, no olvides que ya tiene lo que quería y luchará a muerte para conservarlo. Vale, y ahora con Gris. Hola, Gris. ¿Estás bien? Ah, solo un poco distraído, nada más. Vamos, que estoy a punto de volar en manual por una anomalía estelar con hambre de naves. No me sudaban las palmas tanto desde... Sé que puedes lograrlo. Sí, claro. Puedo hacerlo. Ah, ¿y quién te ha preguntado? Vale, espérate. Curamos primero. Curamos primero y ahora ya sí. Le tengo ganas al bot, ¿eh? Vale, tengo 6 puntos de habilidad. Es que ya no creo que pille nada más, tío. Es que... Espérate, va a ser la última. La última visita a lo que viene siendo habilidades. Es que no sé, tío. No creo ya que pille mucho más, ¿eh? Impacto masivo. Dominio gravitatorio. Vale, eso es para que vuele todo Cristo. Ah, pues este. Elevación potente. ¡Hostia! ¡Uf! No es mala esta, ¿eh? No es mala, tío, ¿eh? Lo que pasa es que lo mismo ya... Es que lo mismo ya un poco tarde. Lo mismo ya un poquito tarde. Es el problema, porque yo creo que ya bosses así de monstruos gigantes... Es que yo creo que ya no va a haber ninguno, ¿eh? Vale, impacto poderoso.
Ah, no, bro, ya no tengo. Ya no tengo. Vamos, nada. Pues nada. Va a tener que ser así. Pues nos vamos a Tánalos. Al final, este juego, creo que sí, ¿eh? Tiene más planetas disponibles que el 1, ¿eh? Porque tienes 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora este, lo que pasa es que, claro, este no te sale hasta el final. 6. Vámonos a Tánalos. Tanto callados ahora, ¿eh? Hay nervios, ¿eh? Hay mucho nervio, ¿eh? Es que, claro, el viaje. Por lo visto, el viaje va a ser peligroso, ¿no? Va a ser lo siguiente. Que fijaos, no habla nadie, tío. Sea, Merrin. Uy, Merrin. ¿Y esa miradita, Merrin? Espero Mirando que con Chris cara de esté listo para deseo. un viaje movidito. Vale, interactúo con la holomesa. Ojo, con la holomesa esta vez. Vale, pues se viene cinemática, muy probablemente. Ya vamos hacia el abismo. Activa las antenas. Controlaré vuestro progreso desde aquí. Que la fuerza os acompañe a todos. Y a ti, Zeta. Está rayado, Gris, ¿eh? ¿Y a qué está esperando Está Zeta? muy rayado el La tío. ganguera fue el único que sobrevivió a lo que vamos a hacer nosotros. Al menos moriremos juntos. Y eso no le va a consolar, Tres precisamente. ánimos Lo que he de dicho, eso espero no le que consuela. puedan poner eso en mi tumba. Mirad. ¿Encarando BD? ¿Se la había encarado BD al Gris? Creo que sí. Hostia, BD. Esto re resérvatelo esto para el bode. Gris, no, hombre. Seguro que eso es lo que dijeron los otros infelices justo antes de convertirse en puré cósmico. Genial, ahora viene una carrera de obstáculos. Madre mía, todo esto hay que liar para llegar al sitio, en serio. Madre mía, ni la garganta de los infiernos, tú. Deja de pilotar y empieza a volar. Voy a desviar la potencia de los deflectores a los motores. ¿Te has vuelto loco? ¿Vas a cambiar seguridad por velocidad? Exacto. Confiamos en ti, bola de pelo. Tienes razón. Es mi nave, ¿no? ¡Grisia, tope! ¡Ahí, ahí! ¡Dale caña! Zeta, ¿qué ocurre? Las antenas están borregando. No puedo hacer nada. Tenemos que ir más deprisa. Voy lo más rápido que puedo. Espera, un momento. ¿Estás de broma? Si saltas al hiperespacio a ciegas, habrá trozos de la mantis por todo el borde exterior. ¿Confías en mí?
Hombre. Sabes que sí, Cal. A volar. ¿Se va a cargar la nave? No. Ya. ¡Oh, que nos ayudó así! ¿Qué nos ha ayudado Sir, chicos, a los Wygon? Lo conseguiste, hijo de Gandark de tres brazos. Bueno, al menos nadie perdió los papeles. Vaya. Ojalá merezca la pena. Lo que pasa es que también te digo, si cada vez que haya que ir a este sitio hay que liar la que hay que liar, no te sale a cuenta, ¿eh? A ver el sitio, ¿qué tal es? Mira, otra vez. Mucha corriente de viento, ¿eh? Que se levante y todo el poncho, tío. Mucha corriente de viento. No. Sí, sí, mucho viento, ¿eh? Muchísimo viento. Madre mía, la capucha. Vale, no puedo hablar. Ah, con Grissi. Pues ya estaría. Thanalor. Tened cuidado ahí fuera, Merrin y tú. ¿Me oyes? Sí, sí, tú también, Bede. Todo irá bien, Gris. Ah, nos va a acompañar Merrin. No pienso acabar mis días en este planeta, y menos aún con ese traidor. Volveremos pronto. Vale, nos acompaña... Mira, bien, me parece guay que nos acompañe Merrin. Vale, este planeta... no para... Vale, el mapa no parece muy grande, ¿eh? El mapa no parece lo que viene siendo demasiado grande. Vale, por lo visto... Hay un cofre por aquí. Bueno, cofre y escaneo. Droides de alta... Hostia, que hay un droide ahí, tú. Vale, ¿dónde está el cofre? Ah, no, que no era un cofre, era para... Vale, estos son... Vale, son escaneos, vale, son escaneos. Coño, que confundo ahí una cosa con otra. Vale, guay. Y ahora aquí... Vale, esto tendrá que ser el otro, ¿no? Efectivamente. Punto de meditación Jedi. Los Jedi de la antigüedad suelen frecuentar este lugar para observar la vista natural y así despejar la mente y la calma interior. Bueno, sí, buenas vistas, la verdad. Buenas vistas, vale, ya sí nos podemos ir. Me alegra que me siga Merrin, tío, me alegra. Así que esto es Thanalor. ¿No era lo que te esperabas? No sé qué me esperaba. Las cosas han cambiado mucho desde que oí su nombre por primera vez. ¿Y de dónde coño me está hablando? Ah, vale, estoy atrás. El templo está por aquí. Vale, otra vez dos caminos. Y planearon su futuro aquí. Y mira cómo acabaron. Vale, el sitio parece por ahí. Sí. Parecía que había dos caminos, pero no. A ver, el sitio parece bonito. Bonito y vacío por ahora. O sea, no hay ninguna criatura, ni hay nada raro.
Jardines verdes. ¿Qué te ha pasado con la cámara? Coño, se me iba la cámara para allá, tío. Es que yo... Bode no permitirá que esto acabe pacíficamente. Ya ha usado su papel como padre para justificar la traición y el asesinato. Pero ahora lo tenemos acorralado. No tiene a dónde huir. Estará dispuesto a morir o matar. Sí que me ha dado esa sensación a mí también, tío. Que está utilizando ¿Tien? Mucho lo de... ¡Di algo! ¿Qué me ha dicho? Tienes razón. ¿Pero qué hay de Kata? Nosotros solo éramos un poco mayores que ella cuando nos arrebataron a nuestras familias. Lo sé. Tú y yo llevaremos esa pérdida el resto de nuestras vidas. Pero Kata todavía tiene una oportunidad. Sí, así es. De acuerdo. Le daremos a Bode la oportunidad de entregarse. Por el bien de Kata. Y por el nuestro. Es que sí que es verdad, como que está... escudándose, no, que tengo una hija, que tengo una hija, que tengo una hija. Se está escudando mucho en eso, sí que es verdad, ¿eh? Venga, otro escaneo. Invasión enterrada y bueno, puntito de habilidad que... Es que ya está a alturas de la película, no sé. Para el postgame a lo mejor con el tema de los cazarrecompensas y eso. Es que en verdad es para eso, porque ya no se me ocurre para qué más. Vale, aquí. La cosa muy tranquila por ahora. Muy tranquila. No dejo de pensar en algo que dijo Sir. Una advertencia. Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro. Odio mucho a Bode. Sir ganó su propia batalla contra el lado oscuro. Tú también lo harás. Sigue aquí. Bien. Vale, la nave está ahí. Vale, vuelve a haber dos caminos otra vez, ¿no? Vale, porque por aquí no hay nada, parece. No, no hay un carajo. Lo suyo sería... ser inteligentes y cargarse la nave. En plan, está la nave aquí, digo, vamos a cargarnos la puta nave, por si quiero huir. Pero no me deja el juego. A ver, espérate, ¿y si me intento cargar la nave? No me va a dejar. No, no me deja, efectivamente. Estaría guapo que me diera el juego la oportunidad de cargarme la nave. Yo me la cargaba, ¿eh? O sea, yo me la cargaría, sinceramente. Vale, esto es un gecko, ¿no? Sí. ¡Al templo! ¡Los Nihil nos están rodeando! Estroguera, das una orden. Madre mía, el Daganguera, tú. Los Jedi dirigieron por Daganguera lucharon por última vez contra las fuerzas invasoras con un final amargo. Vamos, que no fue bien la cosa. En resumen, no fue bien. Vale, aquí parece que tampoco hay nada, ¿no? No, no hay una mierda. No hay una mierda hasta el punto de que Merrin me ha dejado de seguir. Digo, mira, vete tú y ya cuando estés listo, te sigo. Vale, ahora sí, vamos por aquí. Pregunta que yo me hago. Bueno, ¿y qué os hago antes de ver esta parte? ¿El boss final será Bode? ¿O será otro? Una fuente de tres puntas que simboliza los tres pilares principales de la Orden Jedi. La fuerza, el conocimiento y la autodisciplina. Los Jedi se esfuerzan en todo momento para lograr los tres. ¿Será Bode o será otro? Yo no sé por qué me da... Kata. Vale, está ensayando para la voz. Oh, se viene. Se viene. Es que de hecho me estoy acordando en el 1. En la pelea contra... Bueno, antes de la pelea contra Trilla. Había un punto de guardado justo.
justo antes de la pelea. Justo antes. Vale. Última vez que miro lo del tema de... de las habilidades. Espada láser. Espada dual. No, va a ser al final... este que vi, no. Va a ser este. Que yo creo que no me va a servir para nada. Ahora. Pero bueno, en el postgame sí. Mira, está ahí la niña. BD1. Hola, Kata. Esta es Merrin. Es una amiga. Amiga, sí. Solo amigos. Siento que solo amigos. Papá te hiciera daño. Sí. Dijo que no os volvería a ver. Y yo siento, Kata, que tenga que cargarme a tu padre. Lo siento mucho. Kata, tu padre robó una cosa muy importante. Vamos a pedirle que la devuelva. ¿Nos puedes llevar hasta él? Vale. Seguidme. Este sitio no me gusta. Es oscuro y solitario. Voy a tener que entrar yo sola al final, ¿verdad? No tienes nada que temer. ¿Mejor? Eres muy guapa. Uy. Y la otra ni le responde. La otra ni le responde al cumplido. Vale, hay un eco ahí, ¿no? Buah, que hay que subir hasta ahí arriba. Míralo, ahí está. ¡Kata! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? No ha sido fácil. Ah, pues la pelea va a ser aquí. No deberíais habernos seguido. ¡Papá, no! ¡Aléjate, Kata! Es la única manera de que no te pase nada. No le pasará nada. Te lo prometo, Boat. Pero hazme caso. Se acabó. Baja las armas. Este planeta será un refugio para todos aquellos perseguidos por el Imperio. Incluida Kata. Y tú. Pero tienes que rendirte ahora. No se va a rendir. Aquí, Kata. Efectivamente. Hazles caso, por favor. Sé que hasta la... ¡Basta! Yo decidiré qué le conviene a mi familia. Madre mía, pobrecita niña, ¿eh? Hostia, ¿dónde está Merrin?
¡Hostia, bueno! ¡Qué bueno esto, tío! Uy, a puntito. Vale, bien. ¡No! Vale, va a ser difícil esquivar eso, ¿eh? Uy, quita muchísimo. Vale, bien. Vale, mitad de vida. No, tío, joder. Cura. Vale, bien. Hasta ahora bien. Ya va a ser uno para uno a partir de aquí, ¿eh? Cazazo Zidane. Acepta la oscuridad. ¿Qué dice? Hubiera pasado si no lo hubiese dado. Le he dado, Vale, ahora... Vale, da cuatro golpes. Cúrate otra vez. No, me mata. Cuadro. Vale, le devuelvo el cabezazo. Yeah.
Vale, lo tengo a nada, ¿eh? Rápido, ayuda. Vale. A la primera, ¿eh? No le hagas esto a tu hija. Boud, sabemos lo duro que es crecer solos. Por favor, hazles caso, papá. Vale. ¿Y cuando venga el imperio, qué? ¿Seréis capaces de proteger a mi pequeña? Lo siento, Kata. Ah, va a ser gilipollas. Lo he intentado. Va a ser gilipollas, yo creo, ¿eh? Gilipollas, tío. Ha sido tonto. O sea, se lo ha buscado él. Se la ha buscado él, se la ha buscado él. Se esperaba clarísimo, ¿eh? Se la ha buscado él clarísimo. A ver, ah, no, quería leerlo, tío, va. Le he dado tarde. Mira que le dimos la oportunidad, ¿eh? La niña también diciéndole, papá, para, no sé qué. Ni puto caso. A ver, se la ha buscado él, tú. Cero pena. Lo siento, pero cero pena. Gracias. Pero la niña se ha quedado sin padre. Me da igual. O sea, es que se la ha buscado él solo, tío. Deberíamos hablar. No era mucho mayor que tú cuando perdí a mi familia. Llevé ese dolor durante muchos años. No quería sentirme mejor. ¿Por qué? Creía que si dejaba atrás el dolor, sería como dejar atrás a mis seres queridos. Pero me equivocaba. Y un día conocí a alguien que también perdió a su familia. Juntos encontramos otra forma de sobrevivir. Este dolor es tuyo. Forma parte de mí. Cuando mi madre murió, papá cambió. Y yo también, supongo. Sí. Pero no tiene por qué definirte. Y no debes dejar que te consuma. Claro, yo ya tengo la duda. El juego acaba aquí. En plan... El boss final es Bode. Claro, es que este juego te engaña. O sea... Ya sí que parece que se va a acabar, pero... Yo es que no me fío ya. Ah, mira, ese es Bode.
Ah, los otros dos eran... Sí, Sir y... Y Córdoba, imagino. Sí, míralo, la calva de Sir. No, no, no. Ah, eso no en plan despectivo, no, no lo digo en plan despectivo. Y el otro Córdoba. Es que yo lo siento, chicos, en plan, es que no me sale tener pena por lo de este hombre, es que no me sale. Es que no me sale, lo siento. O sea, es que hasta se le dio una oportunidad y digo, mira, para, hazlo por tu hija. No ha querido. Pues ya está, o sea... ¿Que me da pena que la hija se quede sin padre? Sí. ¿Que el bode se merecía lo que le ha pasado? También. Vamos, va a haber un tercer juego, ¿eh? O sea, de esta gente va a haber un tercer juego. Ya se ha confirmado que va a ser como una trilogía. A ver. Yo por ahora... El primero ha estado guay. Este ha superado el primero clarísimamente. O sea, este me gustó muchísimo más que el primero. Si el tercero que saquen supera a este, yo ya me voy de la vida. O sea... A mí este, ya digo, me ha encantado, ¿eh? Salvaste mi vida en Braca. Me dejaste seguir mi propio camino. Cuando lo necesité. Me enseñaste lo que es de verdad ser un Jedi. Pero ya no estás. Mantendremos vivo tu legado, Sir. Construiremos algo que sobreviva al Imperio. Te lo prometo, lo prometo. Pero tengo miedo. Casi pierdo mi esencia. No sé si estoy... Si estoy preparado para lo que está por venir. A ver, en el tercero... Yo creo que ya en el tercero sí... Se vendrá la pelea contra Darth Vader. O sea... Ya tiene pinta de que en este no va a suceder, ya sé que parece que es el final del juego. En el 3 yo creo que sí. Va a ser Cal contra Darth Vader, seguro. ¡Oh! El fantasma de Sir. Cal. Guíala por la oscuridad. ¿Mi espada? Y se acaba aquí. Jedi Survivor. Es lo que he dicho. Tremendo juegazo. Al final me ha sorprendido que el boss final
no me ha parecido tampoco tan difícil, no sé. A ver, sí que es verdad, ha sido muy clave. Ha sido muy clave el tema de los estimulantes, el ir cogiendo estimulantes, el hacer secundarias para pillar los estimulantes. Porque si hubiese peleado contra Bode con solo 5 estimulantes, que fue con... Vamos, fueron con 5 los que peleamos contra Trilla al final del primer juego. Me costó la putísima vida. Con 5 a lo mejor contra Bode me hubiese costado mucho. Lo que pasa es que tenía un montón. Tenía un montón de estimulantes que hemos ido cogiendo en secundarias, explorando, todo eso. Vamos, ya digo, ha sido la primera. O sea, ha sido la primera, la verdad. O sea, vamos, en mi opinión nada que ver con Trilla, pero yo creo que por eso. Porque hemos ido cogiendo estimulantes, tal. Pero bueno, ya digo, el juego ha estado muy bien. La verdad, el juego está bastante bien. Y ojo, cinemática. A ver, falta el postgame ahora. No es exactamente lo que me esperaba. Pero ahora este sitio es nuestro hogar. Sí, Gris. Supongo que sí. Aún tenemos mucho trabajo por delante. Nos llevará un tiempo contactar con la senda oculta. Y encontrar a los anacoretas. Y construir una cantina. El lugar es siniestro, pero tiene potencial para emprender. Esto te pertenece. Ya está pensando en los negocios el cabrón, ¿eh? Estás pensando en negocios, tú. Nos pertenece a todos. ¿Tú qué opinas, Peque? ¿Lo intentamos? Sí. Intentémoslo. ¡Así me gusta! ¡Oh, oh! ¡Eso es genial! ¡Vamos! Seguro que tenéis hambre. Os prepararé algo para comer. ¿Has probado los filetes de Scuf? Aventura completada. Has llegado al final de tu viaje. Sin embargo, puedes seguir explorando la galaxia libremente. Es posible que aún te quede en secreto por descubrir. Me sale el sable rojo ahí. Me digo, por todas las partidas anteriores, más de alguna ventana. Más ventajas gratuitas. Pureza otorga. Vale, esto me imagino que te lo dan por haber completado el juego. Mira. Míralo, me faltaron por usar 3. 3 estimulantes, pero ya digo, usé muchos, ¿eh? He usado, tenía 11. He usado 8. He usado 8 estimulantes. Pero es lo que digo, al final ha sido clave eso. Para la pelea contra Bold. Ha sido la verdad que. Que muy clave. Y bueno, la niña ahora la tendremos aquí, ¿no? Está Merrin, está Gris y la niña. Ah, míralo, y la niña está aquí. Aunque no me sale para hablar con ella, pero bueno. A ver, última conversación con el personal. Y dejamos ya lo que viene siendo este juego. A ver. A lo mejor... Pues claro, voy a hacer fuera de cámara el tema de los cazarrecompensas. Si hay una cinemática post cazarrecompensas, lo subiré ahí. En este mismo vídeo subiré eso. Si no, pues el vídeo acabará aquí. Así que bueno, dejo esta serie, vale, gente. Ya digo, me ha encantado. O sea, me ha gustado más que el 1, la verdad. Bueno, espérate. Bueno, primero vamos a hablar con el personal. Hora de comprobar si la brújula funciona todavía. ¿Por qué no funcionaría? Con mi suerte. Es un objeto mecánico. No tienes ningún control sobre él. También es verdad. Ah, bueno, espérate. ¿Hay que hacer algo con la brújula? Listo cuando tú lo estés. Espero que la brújula aún funcione. Ah, vale, no, espérate, tengo que hacer algo más. ¿A dónde vamos? ¿Pero qué es lo que hay que hacer con la brújula exactamente? ¿Qué tengo que hacer con eso?
Ahora no, no me sale nada, no sé. Es que pensaba que tenía que hacer algo ahora. ¿A dónde la llevamos primero? Ah, vale, sí. Vale, ya terminamos el juego aquí. Pues bueno, voy a dejar la serie hasta aquí, vale, gente. Vámonos. Like si os ha gustado. Y para más series, ya digo, al final del vídeo os pondré varias series que están en el canal, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo. Like si os ha gustado y para más vídeos, un saludo. Chao. Una hora después. Bueno, chicos, habéis visto, bueno, habéis visto primero nuevas pintas de Cal, por no ponerle siempre el poncho, gente, es que por querer cambiarle un poquito de look. Y ahora viene un poco lo que viene siendo el postgame. Lo avisé al final de la historia principal, digo, si hay algo así que pueda hacer, o el tema de cara de recompensa y tal, lo subo en el mismo vídeo. Y aquí, chicos, lo estáis viendo fuera de cámara, me ocupo de todos estos. Me queda uno. Me queda este. Me queda solamente este y a partir de ahí veremos qué sucede. A ver si esta tía me dice dónde está el que falta. Hemos obligado a Zork Tormo y a los vástagos a que se lo jueguen todo. Bien. Es hora de terminar con esto. Zork ha enviado a su campeona Joe la Caníbal a la Lucrehul con una banda de matones como refuerzo. ¿La Lucrehul? ¿Los piratas del caos ya no están? Esa es la gracia. La campeona de Zork llegó a un acuerdo con los piratas que quedan. ¿Ahora trabajan juntos? No me jodas. Eso es bueno. A ver, es el último. Todo para despacharte. Hora de ver lo que vales de verdad, ¿no? Vale, Yo la caníbal, ojo con el nombre también, ¿eh? Yo la caníbal, vale, solo queda este. Lo de la Lucrehul, ¿dónde estaba eso, tío? ¿En este planeta puede ser o es en otro? Vale, solo me queda este y ya terminaríamos la parte de cazar recompensas. Que no sé si luego una vez termine pasa algo o no lo sé, ¿vale? Ok, a ver si está aquí, a ver si suerte y lo tengo aquí. No tengo que irme muy lejos. ¿Qué tiene pinta? Ojo, esto. No, esto es lo del Yagua. Lo del Yagua, siempre digo de hacer lo del Yagua y al final nunca lo hago, pero bueno. El secreto de no sé qué. Ojo, ¿esto? No, tampoco. Uy, aquí. Encuentra a Yorakani. Ay, no hay un punto de guardado cerca. Vámonos, sí, este. Núcleo de la Nucle Hulk. Vale, grúa de car. Hostia, ni me acuerdo de esta zona ya, tío. Vale, está en el otro lado. Es que mira, aquí hay un punto de guardado, núcleo de la... De la Nucleohul, pero no sé por qué... No sé por qué no me deja hacerlo, tío. Hostia, esto va a estar lleno. Yo creo que el juego no me deja por eso, porque quiere que me metan el follón de lleno. Madre mía. Bueno, es que creo... Esta zona he llegado yo a estar aquí. Es que encima ni me suena, tío. Bueno, que sea lo que Dios quiera, gente. Los cazarrecompensas, ya digo, son difíciles de matar, ¿eh? Y si encima están aliados con los piratas... Es que mira, lo voy a tener que usar un estimulante nada más empezar, tú. Vale, fuera. Vale.
Allá vamos otra vez. Tú debes de ser Joe la caníbal. ¿Qué tal si dejas el teatro y acabamos con esto? Va a ser que no. Sork Tormo me ha enviado como su campeona. Y los contendientes deben clasificarse para las finales. Bienvenido a la arena, caballero Jedi Cal Kestis. Parece que Sork logró encontrar a alguien con una locura como la suya. Podría curar, pero nada, mira, me la juego. Me la juego y a ver si suerte y encuentro los puntos de guardado esos. Mira, ahí está, ahí hay uno. Ah, bueno, sí, sí, aquí sí he estado, tío. Pues... mira, un punto de meditación como que descubierto, pues yo estuve aquí ya. Y mira, ahí hay otro. Vale, está por allí. No sé, qué raro, pero si yo aquí he estado, no sé por qué no me lo... Vas a lamentar haber huido. No es para tanto. No podrá esperarnos todos. Es cortito. Vale, eso hay que saltar. Vale, bien. Cage no bromeaba cuando dijo que los piratas trabajaban con los vástagos de Haxion. No me gusta esa combinación. A mí tampoco. Vale, sería lo suyo todo recto. Sería por aquí. Pues sí, sí, aquí hemos estado. Aquí hemos estado. Como una misión... ah, sí, me acuerdo. Esta parte peleamos contra Dagan en este, en esta zona. Bueno, en esta zona. Mira, ahí hay... uf, uno con hacha. Con hacha gorda. Vale, lo bueno que hay un punto de guardado justo delante. Hostia, con destructores y todo, tío. No me jodas. Que se maten, tío. Van a por ti. Lucha a mi lado. No es grave. Necesito ayuda. Vale, voy a tener que usar, sí, voy a tener que usarlo. Dios, esto es complicado, ¿eh? Ayúdame. Vale, una fuera. Por él. Ayuda, estimulante. Luchemos juntos. Vale, fuera ese. Vale, este solo ya. Vale, ese solo no tiene ni media hostia. Vale, ahora estos que... uf, los destructores estos, tío. Vale. Parece que tenemos público, BD. Vale, el punto de guardado, dime que está por aquí, por favor. Vale, está por abajo. Te has equivocado.
colega, un estimulante. ¡Allá vamos! ¡Mírate! ¡No puedes ganar! Venga. Vale, bien. A Sork y su banda les vendría bien una afición más tranquila. ¿Qué te parece mi ejército? Ya he luchado antes con los piratas y los vástagos. ¿Qué te hace pensar que para ti será distinto? Porque esta vez estás sola. Ya los has vencido antes y ahora ansían vengarse, Jedi. El fracaso es el mejor profesor, pero parece que tú aprendiste la lección equivocada. Lo que no sé cómo puede oírme, porque, porque no tengo nada... Vale, un punto de guardado, por favor, tío. Necesito un punto de guardado. Necesito curarme sí o sí. Vale, ¿por dónde es a todo esto? Bueno, tendrá que ser por aquí, ¿no? Porque de aquí vengo. Sí, de aquí vengo, sí. Tiene que ser por ahí. Hostia, cuidado con esta parte, ¿eh? No dejarán pasar la ocasión de vengarse, aunque eso suponga obedecer a los vástagos. O la recompensa por mi cabeza es demasiado grande para resistirse. ¿Sabes qué? Esta no es la primera vez que nos vemos. Supongo que no dejó mucha huella. Ordo Eris, si sobrevives lo suficiente, haré que me recuerdes. ¿Cuándo aprenderá esta gente a olvidar los rencores? Eso digo yo, tío. Es que tiene... ¡Ojo, espérate! ¡Ay, qué bien! Respira. Núcleo de la Luke, Hulk. Vale, este es otro. Vale, un segundito, que he visto algo ahí abajo... No, que ya digo, es que esto hay que ir curando sí o sí. Vale, ¿esto? Ah, no, vale, no. Es que, ¿esto en esta zona yo? Me sale que sí. No, con 12. Vale. ¿Por dónde es a todo esto? Ah, no, 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 es abajo, es por abajo, no, no, no. Espera. Claro, cuidado, no me confunda yo con ese rumor, ¿eh? No, es por aquí. Vale, tiene que ser por aquí. Vale, aquí no hay nada. Digo, macho, es que como esto es más complicado que cuando nos enfrentamos a Vader con Seer. ¡Oh, qué bien! Hostia, espérate, aquí hay muchos, eh.
acaban nunca. No, aquí hay que hacerlo, aquí hay que hacer esto, ¿eh? Oh, que quedaban más, tío. Qué raro. Podéis tener cuidado. Vale. Vale, me voy acercando ya, ¿eh? Me he quedado con... con eso que ha dicho de que no es la primera vez que la veo. O sea, la conocemos ya, ¿eh? Ya la conocemos, a la pava esta, ¿eh? Mira, lo hay más peña por aquí. Ese. Hostia, y todo lo que hay son cazarrecompensas, chaval. Pues... no tenía que haber agotado, no, para nada. Si encima con gilipollas, pues mal vamos. Eso solo me motiva. Tienes chispa. Hostia, no. De aquí tengo que huir, ¿eh? Vale, colega. Esta es la mejor de los vástagos de Haxion. Lo cual no es mucho decir. Pero no ha venido sola. Y no recuerdo ninguna regla sobre Ordo Eris. Puede que la cosa se ponga fea. Vale, está aquí ya. Personal no autorizado avistado. No. Yo creo que ya me voy a reservar... sí, me voy a reservar para la jefa. Cofre. ¡Ojo! ¿Y ha aparecido de la nada? ¡Oh, míralo! Hostia, ese robot tiene que ser. Acabemos con esto. Eliminando. Ataque exitoso. Vale, tiene que ser ese robot gordo de ahí. Uf, pero hay uno con mazo. ¿Qué me da, tío? Ayúdame. Estoy a tomar por culo y me da. Mira, vete a la mierda. Sí, este es. Ayúdame. Uy, no puedo controlarlo. Hostia, me da, tío, yo de verdad. Mira cómo corre la sabandija. Voy a por ti. Vale, menos, mira, por fin esquivo una. Está curándose. Vale, cuidado, el tercer golpe no se puede bloquear, ¿eh? Pero vale, lo tengo. El truco es este. No aguantas ni una. Se está huyendo. Vale, lo tengo a nada, ¿eh? Nos esperáis.
piratas de caos. Vale, fuera. Espero que no volvamos a ver a los vástagos de Haxion. Que volvamos con Cage y acabemos con todo esto de los cazarrecompensas. Vale, espérate. Otro. Estás retrasando lo inevitable. Me voy a ocupar de este porque me está tocando ya los que vienen siendo los cojones, eh. No vas a someterme. Hoy no. Charlie, ¿por qué no utilizas el... el modo chetao? No, no, no. De este voy a intentar ocuparme normal. Aunque bueno, espérate. No, mejor lo voy a hacer. No me lo voy a jugar ahora que me he cargado a este. No te me acerques. Oh, que me mata, que me mata. Rápido, ayuda. Eso es todo. Vale. Ah, bueno, que me dejó el cofre ese. Aunque ya el cofre... a esta altura de juego ya lo que me la viene sudando un poco el huevo izquierdo. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vale, está ese cofre ahí. Bueno. Algo que no sirve por una mierda, pero bueno. Vale, quiero salir de aquí donde hay un punto de guardado para irme a tomar por culo. ¿O voy a tener que volver a pata? Voy a tener que volver a pata, ¿no? Sí. Vale, atajo. Que a ver, que a lo mejor ahora que me he cargado a la jefa, a lo mejor ya se han ido, pero nah, estos no se van. Estos no se van. Vale, veo un punto de guardado para allí. Ay, esto no se abre. Ah, oh, sí, vale, núcleo de la nuke, Hulk. Pues nos vamos a tomar por culo. Nos vamos a tomar por culo. Mesón de Pailun. Hemos hecho ya todos los cazarrecompensas. Hemos hecho ya todos, así que a ver ahora qué pasa. Sí que pasa algo. Vamos, si no pasa nada... A ver, yo quiero pensar que va a pasar algo, tío. Es que estoy en duda, Dios. Si pasa algo, ¿lo subo o no? A ver, vamos a hablar con la chica esta. Vamos a hablar con la chica esta. Vamos a decir que ya nos hemos cargado a todos. Y a ver qué me dice. Porque ya, espérate, nos aseguramos. Sí, míralo, 17 y 16. Ya estaría. Vale, pues ahora hablamos con la tía esta. Que la tía esta tiene una cara como de cemento armado. O sea, ella está ahí tumbadita en el bar de cañas mientras yo estoy hoy cargándome a todos. Pero bueno, como casi todos los personajes de este juego, en verdad, chicos. Como casi todos. Aprovechándose del pobre Cal. Claro, como Cal utiliza la fuerza, pues ya por eso. Ojo, no está. Cuidado, no está, ¿eh? Rumor descubierto, Kaif Banda. ¿Cómo? Cal, me alegra verte. Yo también. Ojo, se ha ido, ¿eh? Vale, vale, va a pasar algo, ¿eh? Va a pasar algo, sí. Vale. ¿Dónde está la pava esta?
Asentamiento Yagua. Aquí, Kais Banda, vale. Asentamiento devastado, que es el punto de guardado que está más cerca. Vale, asentamiento devastado. ¿Ahora por dónde? Hostia, me acuerdo de esta parte. Me acuerdo bastante de esta parte. Espérate, porque claro, estoy haciendo memoria. A esta tía la conocimos en esta zona. O sea, ha vuelto a la zona donde la conocí. Vale, llévame por aquí. Vale, está abajo. Vale, no quiero pelear. Y toma por culo, que hostia me ha metido el hijo de la gran puta. Luego subo. No, mira, qué coño. Hala, te controlo la mente y hala. Que den por culo. Ay, voy a tener que subir, no. Ah, no, está aquí, dale. Vale, pues hablamos con ella. ¿Qué tal, Cage? Cinemática, ojo, ¿eh? Mejor, ahora que te has cargado a todos los asesinos a sueldo que te envió Sork Tormo. Sí. No quiero preocuparme por cazar recompensas una temporada. Sí. Ya que lo dices. ¡Ay, hija de puta! Pero un poco mal de puntería. No. ¿Qué va? ¿Qué haces, Cage? ¿Cuánto te ha ofrecido Sork? No lo suficiente. Pero al ir eliminando cazarrecompensas, ha aumentado tu valor. Ahora sí que vales la pena. Así vámonos. Que nos encontraron por ti. Uy, cuidado, esa toma de cámara. Esa toma de cámara, cuidado. También soy famosa por cazar recompensas de cuando en cuando. Aún así, había un buen montón de rivales que superar. Creo que eres auténtico Jedi. ¿Quieres saber cuánto exactamente? Aún no es tarde para dejar esto atrás, Cage. Ni lo sueñes. Te hemos avisado. Una tiene sus deudas. Y yo llevo muchísimo tiempo esperando. Otra tonta como el Bode, ¿eh? Mira que avisamos, pero luego no nos hacen ni puto caso. Pero sobre todo, no soporto esta maldita paz y tranquilidad. Vale, quiere juerga. Hostia, la voz al final va a ser esta. Ojo. Uy, cuidado, ¿eh? ¡Hostia, me mata! Pues yo creo que sí, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Otra vez? He usado muy pronto el estimulante, tío. ¿Tienes escapatoria? Te estás desangrando, Cal. Vale, cojo esto. Más rápido.
Y me da, tío, de verdad. Ahora es todo mío. Muy lento. Vamos. Oh, es que este ataque está muy setado, eh. Este ataque está muy chetado, tío. Vale, ya está. ¡Banda! ¡Vivo por esto! Entonces morirás por esto. ¡Hala! Toma por culo. Última oportunidad, Kate. Vete. Yo no juego así. Otro gilipollas. Es que nos tocan todos los gilipollas en este juego, tío. Es que no entiendo. Uy. ¡Hostia! No me lo puedo creer, el Boba Fett. Al final hice bien en hacer esto, ¿eh? ¡Boba! ¡Boba! ¡Qué bien te Y ahora vamos a pelear con contra Boba Fett, no creo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Vosotros os conocéis? Desde hace mucho. ¿Qué te parece si entregamos a este Jedi juntos? Nos repartimos mitad y mitad. No estoy aquí por el Jedi. Oh, wow. No está mal esto de no ser el objetivo por una vez. No tienes sí, ni desde idea luego. De cuánto vale esta mujer. Bueno, si lo miras así. ¡Escuchadme! Hay dos tipos de personas en esta galaxia: los que tienen detonadores térmicos y los que no. Espero que saquéis vuestras conclusiones. Hostia, le hace falta ir al dentista a esta mujer, ¿eh? ¡Se acabó el tiempo! ¿Verdad? No, no, que la den por culo, vamos, que se la lleve, que haga lo que quiera con ella. Justo lo que voy a hacer. Muy bien. Ya nos veremos, Jedi. Ojo, ya nos veremos. A lo mejor sale este tío en el tercer juego, el Boba Fett, ¿eh? Ah, mire, nos llevamos el arma de la tía. El amigo de Cass. Pues mira, sinceramente, ha merecido la pena, ¿eh? A ver, de Boba Fett, ¿qué dice? Rastrea hasta Cobo, pero deja a Cal en paz, lo que provoca una extraña inquietud entre ellos cuando este se marcha. A ver. Vete, Jedi. ¿Y darle la espalda a otro cazarrecompensas? Si quisiera matarte, habrías muerto hace rato. Bueno, tampoco te motives, ¿eh? ¿Cuenta? Cal no es un gran admirador de los Jedi. Eso es quedarse corto. Y entonces, ¿por qué te asocias con uno? Teníamos un enemigo común, Cage. Tú. No te equivoques. No somos aliados. Conozco a los Jedi. Sé de lo que sois capaces. Y no me compadezco de lo que os pasó. ¿Qué quieres? Tengo curiosidad por algo. ¿Cómo os conocisteis? Una dama no cuenta esas cosas. El círculo es pequeño. Mucha gente elige la profesión de cazarrecompensas, pero poca sobrevive. Y Cage siempre se libra. Eso es verdad. Pero darán una buena recompensa por su cabeza. Cuando Sork descubra que estás involucrada en la caída de los vástagos de Haxion, a saber cuánto pedirá por tu cabeza.
Escucha, boba. Si es cosa de créditos, vamos a hablarlo. Si no tienes ni un duro, has dicho antes. Los clientes están más llenos que los tuyos, escoria. Querías jugar a este juego, Cage. Pues esta es tu recompensa. Asunto zanjado, Jedi. Espero que no volvamos a vernos. Mensaje recibido, alto y claro. Bueno, pues ahora sí, gente. Ahora sí, dejo esta serie hasta aquí. Mereció la pena, la verdad. Este postgame, por así decirlo, mereció la pena hacerlo al final. Al final, sí. Es un juego que ya digo, hasta de puta madre. Me ha gustado mucho. Para mí, mucho mejor que el 1, sinceramente. O sea, me ha gustado muchísimo más. Y a ver el tercero, a ver el tercero cuando sale. A ver, no creo que salga en un tiempo cercano, ¿eh? Yo creo que a lo mejor un par de años o tres. O sea, que no va a salir recientemente, la verdad. Pero bueno, me ha gustado muchísimo este juego. Espero que a la gente que haya visto esta serie os haya gustado tanto como a mí, ¿vale? Like si os ha gustado, ahora sí. Y para más vídeos, un saludo.